En el 539 a.C., en Babilonia, la persecución de un hombre que huye por la playa es interrumpida por el sonido de un cuerno. Es el inicio del código de Ciro el Grande, primer rey de Persia. Se abolió la esclavitud y vino la libertad religiosa. Ahí empezó todo. Nuestra Constitución tiene mucho de eso. Y ustedes, a partir de ahora, van a aprender a leer la Constitución para que puedan aplicarla y así saber sus derechos. Bien, tranquilitos, en silencio, guarden todos sus útiles. Mañana nos vemos con la tarea hecha. Cuidado al bajar la escalera y muchísimas gracias por su atención. Hasta mañana. Señor director, qué casualidad, quería verle. Sí, quería verle para concluir la conversación que comenzamos ayer. Si es para hablar del niño que no paga, creo que ya esa conversación está terminada. No podemos seguir perdiendo tiempo hablando de lo mismo, profesora. Bueno, pero es un caso que preocupa. Sí, bueno, es un caso que preocupa. Niño, ¿y? Hola, hola. ¿Cómo está, profesor? Vamos bien. Mire, yo tengo una reunión justo ahora mismo, así que después hablamos, profesora. Usted terminó, pero yo no. Profesor, usted está muy viejo para eso. Ay, le dijo profe a Betilio. ¿Eso quiere decir que la profe está enojada? Pero por Dios. Dime si quiere que te cuente el cuento del gallo pelón. ¿Eh? No es que te quedes callada, es que si quiere que te cuente el cuento del gallo pelón. No estoy de humor, Betilio. Bueno, está bien. Eso es de los 80. Eso es de cuando vivíamos en el otro barrio. Pero, ¿y si le digo que la mayoría de mis alumnos, el 90% de mis alumnos, sacó nota sobresaliente? Sacó sobre 90, ¿eh? No estoy de humor. ¿Pero qué es lo que te pasa, Rosa? Tengo, ¿tú no eres muchos así? Problemas. Pero los problemas le salen a ala, uno los suelta, uno los dice, ¿eh? ¿Eh? Y se van. Además, dentro de ese corazoncito que tú tienes hay mucho amor. Y con amor, todo se resuelve. No estoy de humor, Betilio. Madura. Muchacha, ¿y esa cara, mi amiga? ¿Eh? Hacía mucho que yo no te veía con esa cara. Oye, sí, adiantre. Como desde cuando teníamos 10 años. Ahora recuerdo, sí, que tú estabas recogiendo unas vellugas y yo fui corriendo y te las arrebaté y me mandé. pusiste la misma cara, la misma cara. Sí, ya no somos muchachos. Aterriza, te dije que no estoy de humor. Pero Rosa, hombre, no sea así. Cuéntame. Cuéntame ese problema. Okay. ¿Qué es lo que sucede? Dime. Tengo discrepancias con el director de la escuela. Problema por Pedrito, porque me preocupa la situación que él tiene. Pedrito es el muchachito, el de los dulces. El de los 12 años, que la mamá vende dulces y no pueden pagar la escuela. Pero vamos a buscar la vuelta para resolver eso. Además, tú sabes que cuenta conmigo. Uh-huh. Para eso. Uh-huh. Siempre. Sí, gracias. Está bien. No te quito más tiempo. Ah, caramba, menos mal. Bueno, hasta luego, cuídate. Bueno, discúlpame. No me han dicho nada hoy. No, pues siéntate ahí, mijo. Bien. Que me cuida. Ok. No me han dicho nada hoy. Esta venta está floja. Voy a tener que dejar esto. No le doy cuarto a mi mamá ni nada por esto. No me gano nada. Pedrito, qué bueno que te veo. Dígame, profe. ¿Cómo estás? Bien. Ay, qué bueno. Mira, te tengo unos libritos que a mí me dijeron que a ti te gusta leer. Ah, a mí me encanta leer. Ah, sí. Sí.
¿Y cuáles son los que te gustan más? Me gusta el de la ranita. De ese mismo tengo yo uno. ¿Y qué más? ¿Y cuál más? Me encanta el de elefante verde. Ah, también. Sí. Mira, vamos a hacer una, vamos tú y yo, nos vamos a juntar allá en la escuela. Sí. Para que hagamos una manera de cómo tú puedes aprender a hacer esos cuentos. Ok. ¿Dónde es que tú vives? Porque yo quiero hablar con tu mamá. Ah, yo vivo por allí, doblando por la casa 8. Ah, ¿es cerca de aquí? Sí. ¿Vamos para allá? Vamos. La peña. Señor. ¿Usted se acuerda de mí? ¿Cuándo es que vamos a empezar con su alfabetización? Ese es un derecho que usted tiene. Bueno, mi doña, es un derecho mío. Yo lo uso si quiero. Ese es un derecho de todas las personas que viven en este país. Mire, mi doña, esta es la tercera vez que usted me habla de eso. No me interesa. ¿Usted me entiende? Está bien, muchas gracias. La peña. Pase buen día. La peña. Juan, ¿es el profesor? ¿Quién? El profesor Betilio. Está bien. Pase, profe. ¿Cómo está usted? Siéntese, profesor, por favor. Gracias. Sí, dígame. Doña, yo he venido a hablar con usted. ¿Usted me permite? Mire, Pedrito no está yendo al colegio. Entonces, yo vengo a sugerirle algunas cosas para que podamos retornar a Pedrito al colegio. Bien, profesor, lo que pasa es que yo no tengo dinero para seguir pagando colegio. Yo lo que hago son esos dulcitos y eso no me alcanza para nada. ¿Se entiende? De hecho, el niño es que me ayuda vendiéndole en las calles. Y si tengo que salir a buscar cualquier lavado, un planchado, él es quien se queda cuidando a la niña. ¿Te entiende? Yo le entiendo muy bien, pero ahora es más fácil. Ahora hay estancias infantiles, hay tan extendidas, que dan comida, dan desayuno, dan merienda. Y además, el niño tiene mucho talento y puede ser un gran escritor cuando sea grande. Sí, seguro que sí. Mire, vamos a darle una ayuda. Vaya donde la profesora Rosa mañana por la tarde, y él va a volver al colegio. ¿Usted cree que ella me ayude? Bueno, sí, no le va a dar un empleo, pero de que le va a dar una ayuda, le va a dar una ayuda. Gracias, profesor, usted me ha abierto los ojos. Mañana mismo voy a ir para donde la profesora Rosa, y tienes razón, yo... Seguro que vamos a encontrar una solución y vamos a tener a Pedrito en el colegio. Bueno. Que Dios me lo ayude, profesor. Ay, muchas gracias. Estudiar educación ha sido el mejor negocio. Hacemos lo que nos gusta, que es enseñar, y nos ayuda a seguir creciendo en nuestra carrera. Y además nos pagan. ¿Qué más se puede pedir? ¡Llegó la felicidad! ¡El alma de la fiesta! ¿Qué fiesta, Betilio? Bueno, todavía no ha empezado, pero ahorita no la inventamos. Mira lo que te traje. ¿Para mí? Sí. Ay, gracias. Qué detalle tan fino. No es mío, no. Es que le estaba contando a mi esposa lo atolondrada que te vi el otro día. Y ella me dijo, llévale esas flores. Sí, dale las gracias de mi parte. ¿Cómo no? Qué lindo. Mucho gusto. Ay, sí, pero bella. Bueno, yo me voy. Yo solamente vine en función de mensajero. No te vayas. Espérame, que yo tengo que darle clase al muchachito de allá de la avenida. ¿Ese es el que tiene la discapacidad motora? Sí, Miguelo. ¿Por qué ese muchacho no va al colegio? A él tiene ese derecho.
Espérate, yo lo estoy preparando, mi amor. El año que viene va para el colegio y su papá puede pagarlo. Ay, pero qué buena noticia tú me has dado. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¿Y lo va a pagar el papá? Excelente. Sí. Déjame ponerlas en un jarrón y traer los libros. Espérate. Claro, la diferencia entre bucaneros y filibusteros. Sí. Ahí no hay problema ya. Muy bien. Entonces, terminamos por hoy y acuérdate de hacerme la tarea que te dejé. Sí. Mira, antes de irme, te quiero pedir un favor. No sé, se me ocurrió algo. Te voy a poner un reto. ¿Tú te atreves a alfabetizar a una persona? Cuenta conmigo. Yo sabía. Ok, mira. ¿Tú conoces al frutero que pasa por el barrio? Al señor Alto... Indiecito. Bueno, mira, sucede que yo le estoy hace tiempo diciéndole que vamos a alfabetizarlo para que yo, porque yo creo que todo el mundo sepa leer y escribir. Pero el señor me pone un truño cada vez que me ve, mi amor, que ya ayer me habló mal. Entonces, de pronto a mí se me ocurrió, pero ven acá, pero tú puedes servirle de inspiración, de ejemplo. Entonces, si tú te le acercas, cuando tú lo veas, tú le dices, mire, señor, yo quiero practicar con usted todo lo que yo he aprendido. ¿Usted se atreve a dejarse que yo lo alfabetice? A ver qué él te dice. Mira, si tú lo logras, tú te vas a sentir orgullosísimo de ti. Tú no sabes, mi amor, lo que significa eso para mí, de verdad. Cuenta conmigo, profe. Ay, yo sabía que podía contar contigo. Me alegro tanto. Bueno, ya tú sabes, cuando tú lo veas, tíratele. Bien. Bueno, cariño, entonces te dejo por hoy. Así que ya tú sabes, nos vemos en la próxima clase. ¿Puede? Adelante. Ah, es usted, Rosa. Buenas tardes. Siéntese. Gracias. ¿Y usted no está en clase? Recuerde, señor director, que hemos cambiado el horario y ahora son 2 horas de deportes. Sí, sí, verdad, no me he acordado. De verdad que usted es una mujer persistente. Por suerte es muy buena maestra. Gracias. Entonces supongo que sabe a lo que viene. Me lo puedo imaginar. Le traigo 2 casos. ¿Dos casos? O sea, que además del caso del niño que sus padres no quieren pagar, tenemos otro caso. Mire, déjeme decirle algo. Si existe un santo a la paciencia, le puedo asegurar que lo estoy invocando con todas mis fuerzas. Pero dígame, ¿de qué se trata? Pues bien... En primer lugar, el niño, cuyos padres no pueden pagar, no tiene la culpa. Y él tiene derecho a estudiar sin ser molestado. Pero esto es un colegio privado y tenemos muchos gastos. Están los sueldos de los profesores, la modernización de los laboratorios, el mantenimiento de la planta física y todo eso cuesta dinero. Lo sé, señor director. Pero al niño no se le pueden vulnerar sus derechos. Ni por un día, ni por un segundo. Claro, claro. Entonces, que no pague, ¿eh? Señor director, yo sé su punto, pero recuerde que nosotros somos una institución, una empresa que se dedica a la educación. Nosotros trabajamos con personas y tenemos que facilitarles las cosas. Pero esto es un colegio privado y yo tengo gastos. Pero bueno, voy a ver qué hago. Dígame cuál es el otro caso. Se trata de Miguel Pérez. Un jovencito de 14 años que anda en silla de ruedas, que va a comenzar ya el año que viene la escuela intermedia. Él quiere estudiar en este colegio y sus padres sí pueden pagar. ¿Y cuál es el problema? Bueno, en realidad no hay problema. Solo hay que hacer algunos ajustes aquí en la escuela. Algunos cambios en las escaleras, quizás algunas rampas para que el niño pueda moverse hacia los laboratorios, los baños. Total, es su derecho y el niño es bastante inteligente. Pero la verdad, Rosa, que usted nada más me habla para gastar dinero. Bueno, lo voy a pensar y voy a ver qué hago también. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto cree usted que yo valgo como maestra? Esa pregunta no se la voy a contestar. No me conviene. Me podría salir muy mal. Muchas gracias, señor director. Con permiso.
Rosa, se le queda eso. Ah, lo traje para usted. Contiene información muy importante, es la Constitución de la República. Le sugiero que lea el capítulo 1, sección 1 del artículo 63, Derecho a la Educación. ¿Y eso? Es una sentencia del Tribunal Constitucional, precisamente sobre derecho a la educación. Gracias, Rosa. Con permiso. Logró convencerlo. ¡Ay, qué bueno! Así se hace. Hola, Rosa. Hola, Metilio. La verdad es que se ven bien esos dos, ¿eh? Sí, es hermoso. Verdaderamente hermoso. Dime una cosa, Metilio. Si yo estuviera comiendo sopa, ¿tú también te aparecerías en mi plato? Claro que no. Yo detesto las sopas. Es una broma. Voy a tu casa a darle las gracias a tu esposa por las flores del otro día. La verdad que mi mujer es una estrella. Claro, ¿eh? Y tú te la mereces. Claro que tú me la te la mereces. Claro que me la mereces.